Hola, queridos, ¿cómo están todos? Aquí estoy, tu párroco, el Padre Ángel, y me alegro estar con ustedes en este video o mensaje de video. Y ahora que tenemos, ya tenemos el permiso del condado para hacer la misa dentro, pero aquí hay una carta que viene del obispo para nuestra dirección y me gustaría leer una parte de su carta. Así dice el obispo: queridos hermanos y hermanas de la diócesis de San José, estoy agradecido con Dios porque las condiciones de la pandemia han mejorado de tal manera que nuestro condado ha cambiado el nivel naranja a nuestras y nuestras parroquias y misiones pueden comenzar a celebrar misas dentro de nuestras iglesias pronto. Y una parte de esa carta son las directivas que viene de parte del obispo. Él dice: si bien las restricciones actuales se alivian y podemos reunirnos para la misa en el interior de nuestras iglesias, nuevamente es importante que todos entendamos que las cosas no volverán a la normalidad todavía, ¿verdad? Y nuestras parroquias seguirán cumpliendo con las órdenes de salud pública del condado de Santa Clara y del estado de California, claro, siguiendo las restricciones de capacidad y exigiendo protocolos de limpieza sólidos, distanciamiento social y cubiertas faciales. Y los protocolos y adaptaciones litúrgicas utilizados por nuestras parroquias para nuestras misas al aire libre durante los últimos 3 meses se utilizarán para las misas en interiores. Es decir, lo que acostumbramos de hacer fuera es lo mismo que tenemos que hacer por dentro, ¿no? En relación con las reglas, ¿okay? Y la comunión debe recibirse solo en la mano. Patrones de tráfico cuidadosos para recibir la comunión y entrar y salir del espacio de la iglesia y una limpieza mejorada entre cada misa. Lo que quiere decir esto es, después de cada misa tenemos que desinfectar a todas las bancas. Imagínense con eso, ¿no? Desinfectar. Y entonces hace falta voluntarios, hace falta cambiar un poquito del horario o lo que sea para que sea conveniente para ustedes y para que estén todos libres del riesgo, ¿no? De la COVID. Una diferencia clave entre las misas en interiores y al aire libre será que la orden de salud pública no permite cantar y tocar instrumentos de viento en el interior. Pero qué pena, ¿no? Que no podemos cantar dentro, no. Ni a los que usan instrumentos de como la flauta y todo eso, no puede hacer. Y entonces no hay cantos dentro, ¿ok? Y entonces nuestras parroquias continúan ofreciendo formación en la fe, preparación sacramental y otros ministerios virtualmente cuando es posible y en persona cuando es necesario, de acuerdo con la guía de los funcionarios de salud pública. Bueno, queridos hermanos, que vamos a entrar a la iglesia para mirar lo que hay allí. Bueno, es lo mismo, pero algo nuevo que tiene que darse cuenta. Vamos dentro. Bueno, estamos aquí dentro. Lo que quiero enseñarle a ustedes es esto, la manera que hemos hecho para mantener la distancia social y otras directivas del condado y de la diócesis. Primero, aquí, ven este, por favor. Este, se mira, ¿no? Este. Es decir, no puedes entrar
No puedes poner su para entrar. No, no, este puede decir que no entre, es lo que quiere decir esto. Y otra cosa es, aquí tiene sus números. Mire, este tiene números. Quiere decir que la persona que entra después de estar registrado en el libro de registro de los voluntarios, el número de que está allí tiene que coincidir con el número donde te sientas. ¿Ok? Siéntense en el lugar marcado con el número. Y no debes sentar cualquier lugar, sino en el lugar marcado para usted con el número concreto. ¿Ok? Vamos allí dentro. Una cosa, por las restricciones y otras directivas, la iglesia de nosotros no puede contener más de 100. Haciendo estos arreglos dentro entonces, cabe solo 72 personas. Solo 72 personas y hay como 5 bancas aquí enfrente, más allá. 5 bancas reservadas para familias de 5 o de 7, pero estoy seguro que la mayoría va a tener como 5 o 6 o 7 miembros de la familia, y hay bancas aquí reservadas para esas familias. Los demás tienen que ser individual, ¿no? Esto, 3 a cada banca. Ok, y entonces hace falta hacer las reservaciones. Sin la reservación, bueno, lo siento, ¿verdad? Hace falta, por favor. Y tome en cuenta esta cosa. Y hay que tomarlo muy serio, ¿no? Porque a nuestra experiencia durante la pandemia, que sí, que estamos muy, digamos, muy buenos a los que vienen solo sin hacer las reservaciones, pero con este, ¿no? Con lo que estamos haciendo ahora, hace falta hacer reservaciones. Por favor, haga sus reservaciones antes de venir aquí a la iglesia. Porque, bueno, como dicen, ¿no? Que está muy, muy limitado, ¿no? Lo que puede estar dentro. Y luego, quiero que ustedes miren a esta parte de la iglesia, donde se hacen la misa en vivo, ¿no? La misa en vivo, que era como para los que no pueden venir a la misa, ¿no? A ellos que están ahí en la casa, que no pueden venir, ustedes que pueden seguir asistiendo a la misa, ¿no?, en vivo. Y entonces, esta parte que era antes el lugar para el coro, de momento, entonces, los que se encargan de la misa en vivo se quedan allí. ¿Okay? Ahora, vamos aquí a la parte de la comunión. Tener dos partes de la comunión, a la izquierda y a la derecha. Y bueno, el comité de liturgia va a tener su junta para hablar y discutir de cómo hacemos esto. Y solo que usted tiene que estar muy atento a la distancia social que tenemos que hacer a la hora de la comunión. ¿Okay? Bueno, de todas formas, es todo lo que quiero decir a ustedes. Y a ver si ustedes vienen a la misa, ¿no? Y estoy seguro que ya tienen mucha ilusión de venir. Sí, una cosa, hermanos, que estos cambios vamos a tenerlo no en este fin de semana, sino en el próximo, ¿no? La próxima semana sí, pero en esta semana no. La reservación tiene que hacerlo. Segundo, hay que tomarlo en serio. Y tercero, los que quieren seguir asistiendo a la misa en la casa, que siga así. Y eso, muy bien. Y entonces, a ver si ustedes pueden venir, aunque sea una vez durante estos meses y semanas, solo para acostumbrarse de lo que
hacemos aquí dentro. Gracias a ustedes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.